Acá estamos en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, en su 15ª edición. Cumplimos 15 añitos. Este es un festival de cine de terror fantástico y bizarro que ya hace bastante tiempo que empezó como una muestra de cine y a partir del de la quinta edición se transformó en festival internacional, ya que empezamos con competencia internacional de cortos y largometrajes. Nosotros traemos películas de género del terror, el bizarro, el fantástico de todo el mundo, más que nada las independientes, ¿no? Porque uno las comerciales, las mainstream las conoce y se estrenan, pero bueno, hay una cantidad y una infinidad de películas independientes de género que no llegan para nada, entonces el festival de alguna manera trata de traer lo más posible, ¿no? Dentro de la cantidad de días que dura el festival, dura 11 días, esta es la primera vez que dura 11 días, hasta el año pasado duraba 7, nos tuvimos que agrandar por eso, por la cantidad de películas que hay, de cortos, y también por la cantidad de material latinoamericano. La cantidad de películas son entre 60 y 70, tenemos la competencia internacional de largometrajes, que son 16 películas, después la competencia de iberoamericana, que son 12 películas, y la competencia bizarra, que son 8 películas. Y después tenemos preestrenos, novedades, clásicos, películas estrenadas argentinas, que hace ya por suerte 2 años que estamos teniendo una sección de películas que durante el año se vienen estrenando comercialmente de terror en Argentina. Pasa más que nada por el tema de los géneros. Nosotros tenemos bastante libertad en cuanto a diversidad, en cuanto a la técnica, en cuanto a todas esas cuestiones, pero bueno, tienen que estar muy enmarcadas dentro de lo que es la temática de los géneros que nosotros tenemos para el festival, ¿no? Pero dentro del terror, dentro de lo que es bizarro, dentro de lo que es fantástico o ciencia ficción, hay plena libertad para que nosotros tengamos para mostrar. Lo bizarro ya no pasa porque está mal filmado, porque están mal los efectos, porque está mal la fotografía. Si lo hacen es exprofeso, lo hacen porque ellos quieren que se vea así. Y eso realmente es muy importante y es muy difícil de lograr.